Nos vamos al estadio del Deportivo Cali. Sigan disfrutando de la conferencia de prensa de América de Cali en nuestras plataformas digitales, en la página winsports.co, por supuesto, en todas las plataformas. Bueno, Juan Felipe Cadavid, le digo, me encantó el partido. Ah, pero quedó 0-0, no me importa. Ah, pensé que le iba a decir. Hay 1-1, 2-1, 2-2, malos. Este fue un 0-0 muy bueno. ¿Qué podemos decir de este Deportivo Cali y de este Atlético Nacional? 30 minutos en que Nacional no sé a qué jugaba, no lo entendíamos. Le daba muchísimos espacios al Deportivo Cali y el Deportivo Cali no aprovechó. ¿Penal? No aprovechó lo que le cedía el verde paisa. A ver. Está la jugada. Lo vamos a tener como reto más adelante, pero de una vez le digo que para mí es penal. Pero bueno, a ver, ya lo vamos a ver, Juan. En el reto. Siga usted, por favor. Y después de una jugada de Harlan, de esas que sacan los cálidos o los Harlan distintos, empieza a crecer Nacional y termina mejor la primera parte. Y en el segundo tiempo ya Nacional lo pasa por encima. Mire, tres mano a mano jugaba Nacional, Perlaza solito en la mitad de la cancha, corra para un lado, corra para el otro, los abiertos, los extremos, los alejados, como los quieran llamar. Caleros, no ayudaban. No regresaban nunca. O sea, nunca. En realidad como parece que tres son cinco, al final siempre fueron tres. Siempre fueron tres, en esos 30 minutos, siempre sí. Fueron tres. Le presionaban la salida desde atrás a Bocanegra, Enríquez, y lo complicaban a Nacional, pero no pegó el Deportivo Cali, ni con Dineno, ni con Rodríguez, no pegó nunca. Y ya después Atlético Nacional, poco a poco se fue sumando en el partido. Esta es muy buena de Harlan. Harlan anda en un nivel enorme. Creo que ni en Junior lo vio. No ha jugado mucho fútbol, Harlan. Qué crack es. Creo que ni en buena Junior. Buena tapada de Johan Wallace. Sí, y ya le había atajado una anterior donde dejó a dos con una cabriolita. Y ya en el segundo tiempo todo fue de Nacional. Es cierto, Cali tuvo un par, uno o dos, pero el partido lo llevó Nacional y lo jugó y se jugó al ritmo que quiso Nacional. Ya Livelton ayudaba en el regreso por derecha, ya Mafla ayudaba en el regreso por izquierda, ya la salida con Rovira era más clara que con Perlaza, que con Baldomero. Harlan empezó a tener sociedad con Cepelini. Esta es la del Cali en un error de Moya. ¡Uy, gol! Es el pelado, ¿no? Sí, el pelado Amaya. Pero de aquí van a hacer una imagen muy bonita. Ah, sí, el gesto que le hace Pucinari, enorme. Sí, sí, sí. Hoy le dio la vuelta a todas las redes sociales. 17 añitos. Sí. Apenas 17 añitos. ¿Quién se equivoca, Juan? Moya, ¿no? Moya. Llevaba uno o dos minutos en la cancha y lo que hizo Pucinari fue aplaudirlo, llamarlo, abrazarlo y darle un beso. Enorme. Muy, muy lindo el gesto. Además, bien que me parece que no define mal. Él aguanta. Estuvo bien cuadrado, hay que decirlo. Mírala, ahí. Gracias, que lo metieron perfecto, enorme lo de Pucinari. Muy bien. Eso es lo que tiene que pasar. Le dan la confianza, profe, pero es un pelado. No va a pasar. Bueno, ya aquí otra de Nacional con Harlan Barrera. Yo decía, Juan, tuvo un muy buen segundo tiempo. Tal vez este el equipo, uno pensaría que titular, eso no se sabe, ¿no, Juan? No. ¿Esta fue de quién? De Muñoz. ¿De Muñoz que jugó? ¿De volante por derecha? Jugó. ¿O de lateral? No, o... jugó de la mitad hacia adelante. Ok. Corriendo hacia adelante, ¿cierto? Sí. Bueno. De mitad hacia adelante, por dentro un rato, después por fuera. Uno pensaría que los titulares son Bocanegra y Enríquez, en línea de cuatro, para que estén más seguros, si es que hay regreso. Sí, pero Enríquez, que no se ha caracterizado por ser muy rápido, ahora necesita más auxilios. Ahora necesita más ayuda, acuerdo, ahora necesita más apoyo. De acuerdo, él siempre ha sido muy intuitivo y todo, pero no es tan rápido, Alexis, siendo un enorme jugador. Bueno, otra más para Nacional, ahí veíamos el palo después del cabezazo. Esta es muy buena, de Marcos. Mira, esta es de Muñoz. Sombreros y con la izquierda. Tac. Uy, de sobrepique. Oh, que iba a ser un golazo. Oye, Juan, pero aparte de dos, tres atajadas enormes de Wallace, el mucho palo, de Atlético Nacional. Sí, dos sí. Palos. Sí. No, es que el segundo tiempo fue de Nacional. La jugada que hizo Muñoz. El segundo tiempo fue de Nacional. Ese ya es Candelo, si no estoy mal. Sí, Candelo ya estaba en cancha. ¿Barcos jugó todo el partido, Juan? Todo el partido. A Barcos lo critican, a Barcos no les gusta, que delantero que no remata al arco, que delantero que no hace goles, pero sí que pivotea. No, Juan, sí que Barcos mueve, es un enorme sí jugador. Que se junta. ¿Por qué me enorme, no, porque es que no entiendo que critiquen a Barcos. Ah, sí. No lo entiendo. Sí, o sea, sí, no. Es que es un jugador de equipo, ¿cierto? Y el goleador aquí que tenemos lo sabe. Es que hacer goles es muy importante, pero... ayudar en la consecución de los goles, yo diría que es más importante. Sí, ya lo vamos a hablar, ya voy a ir con la opinión de Sergio también, porque estamos viendo la jugada, va a ser para reto. De una vez les digo que me parecía que para mí no era para roja, pero para balanza. Y la amarilla se la saca es por... Que es muy parecida incluso a la roja. Sí. A la de la roja. Se la saca es por seguirse en... ¿Cómo es? Por repetirse en faltas. Claro, o sea, sucesión de faltas. Bueno... ya vamos a seguir hablando del partido. Voy a ir con la opinión de Sergio para que nos cuente también lo que vio anoche en el estadio del Deportivo Cali. En este partido que, por ejemplo, tuvo esta acción, una mala salida,
otra vez Harlan Barrera y la pelota se va cerca. Le metió mucho el pie por debajo el ex Junior y central a la pelota. Al final fue un muy buen partido, pero quedaron 0-0 en el estadio del Deportivo Cali Azucareros y Verdolagas. Hay reacciones y ya vamos a hablar del partido. Número a lo mejor de la fecha. Sigan escribiendo.